En este video continuamos en el complejo de la Alhambra en Granada. Después de visitar los jardines del Generalife, entramos a la fortaleza militar llamada Alcazaba. La Alcazaba, junto con las Torres Bermejas, son la parte más antigua de la Alhambra. Construida en época de los reyes musulmanes, fue una auténtica fortaleza militar que servía de protección al palacio de residencia real. La vista que tenemos es desde una de las torres, donde se puede apreciar la Plaza de Armas, que era la entrada original a la Alcazaba. Dentro de la Plaza de Armas había construcciones que realizaban distintos servicios a los habitantes de la fortaleza. Aunque el día está un poco nublado, podemos obtener espectaculares vistas de la ciudad y de la Sierra Nevada que nos rodea. Después de pasar por la Alcazaba, nos toca el turno de entrar a los Palacios Nazaríes, donde se entra por grupos controlados a la hora exacta que corresponde. Palacios Nazaríes son un conjunto de edificios, tres en total, residencia de los reyes musulmanes de Granada. Se comienzan a construir en el siglo XIII, el Palacio de Meksuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones, este último mi favorito. Estos palacios están construidos con mucha opulencia y encerrados en una intimidad alejada de los ojos de los curiosos. Más adelante, en el Patio de los Leones, podemos ver los jardines que son de inspiración persa y musulmana, concebidos como una antesala al paraíso y para dejar impresionados a cualquier visitante, ya que son un deleite para los sentidos. En el Patio de los Leones hay agua corriendo por los pisos procedente de fuentes que hay en los alrededores del patio. Es todo un deleite para la vista. Esta es la sala de los albencerrajes, que fuera la alcoba del sultán, con muros ricamente decorados. A un lado hay una escalera que sube a unos aposentos altos, donde se encontraba el harén. También está el Palacio de Carlos V, donde se alberga un museo de artes que pudimos visitar, pero no permitían fotos, así que no tenemos nada de eso. Pero es un edificio más moderno, no tiene nada que ver, nada parecido al edificio de la Alhambra, de los Palacios Nazaríes. Es más de tipo
como el palacio que vimos en Mallorca, el Palacio de Bellver, muy parecido. Y de esta manera terminamos nuestra visita a la Alhambra, dándole gracias a Dios por la oportunidad de venir hasta acá.